Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a A1 Padel. Bienvenidos al Estepar Open. Jornada de cuartos de final. Comenzamos tempranito nuevamente, 10 de la mañana. Ya se vienen los número uno. Maxi Arce y Franco Dalbianco van a abrir este programa de cuartos de final enfrentando a los españoles José Luis González y Antonio Luque en un torneo con muchísima sorpresa. Nico Cruz. ¿Qué tal, Oscar? Sí, buenos días. Pues es que es raro lo que vamos a contar, pero la sorpresa es que en este cuarto de final se enfrenten los favoritos, entre comillas, la pareja 1 y la pareja 8, porque quitando estas dos parejas, solo hay una más, los número 2, Tito y Tolito, que han clasificado. Todo lo demás han sido sorpresas, parejas no cabezas de serie, y de hecho para cuatro de ellas son sus primeros cuartos de final. O sea que, vamos, una jornada espectacular que se viene, y empezamos con este plato fuerte. Empezamos con los número 1, enfrentándose con González Luque. Luego hablaremos de ello, porque hay algún precedente que nos puede generar mucha ilusión, ¿no? De veces incluso los que estuvieron ahí rozando la victoria de González Luque. Caras nuevas para este viernes de cuartos de final. Vamos ya con la presentación de los protagonistas. Y señoras y señores, todo está listo y preparado ya para presentar a los protagonistas de este primer duelo de cuartos de final. Presentamos a las estrellas del universo, A1 Padel. La orilla del Guadalquivir lo vio nacer en diciembre de 1997. Llega blandiendo en su mano izquierda la pala con la que quiere conquistar Castellón. La pala con la que quiere derrotar a una de las parejas favoritas de este torneo. Señoras y señores, tenemos el honor de presentarles desde Sevilla, restando en la derecha, José Luis González. Desde los olivares de Jaén crece de forma constante la imagen de este jugador, nacido un 9 de octubre del año 1987. Su carácter, su temperamento y su entrega lo convierten en todo un legionario español. Y es por eso que hoy se presenta a plantar batalla a una de las parejas principales de este torneo, a los número uno de A1 Padel. Presentamos, restando en el revés, el tercio, Antonio Luque Aragón. Las caídas han sido muchas. Sus rodillas se han visto doblegadas ante sus adversarios, quienes en todo momento han querido derrotar a este gladiador. Pero los que lo han visto luchando en la arena han quedado sorprendidos, ya que una y otra vez él se levanta. Él jamás permitirá que le arrebaten el cetro de número uno. Desde Salta la Linda presentamos a su embajador del deporte, restando a la derecha, Maximus Arce. Es uno de los hombres más buscados en todo el globo terráqueo. Las agencias de seguridad de todo el mundo no han conseguido dar con él, porque él es el asesino sigiloso. Sus víctimas se condenan cada vez que se presentan delante de él. Siempre lleva consigo su rifle, porque él siempre está preparado para usarlo. Atención, no os pongáis delante de su mira, porque él no dudará en disparar. Presentamos, restando en el revés, Franco Tirador Dalbianco.
fecha ya la presentación de los cuatro protagonistas de este primer encuentro de los cuartos de final del Estepar Open. La foto de familia. Se va a proceder al sorteo por parte del árbitro español Carlos Juárez. Reiteramos que tenemos dos partidos por la mañana, otros dos encuentros a partir de las 16 horas. Vamos a ir repasando poco a poco lo que nos ha dejado la jornada de ayer de octavos de final, con varias sorpresas. Y conoceremos también cuáles serán los enfrentamientos previstos para hoy en esta pista central, aquí en este hermoso pabellón, ciudad de Castellón. Ahí estamos viendo imágenes de la victoria de ayer de Arce Dalbianco ante los hermanos Miguel y Nuno Deus. Sí, le dimos ahí en un partido muy apuradito, fue un 6-4-6-4. Donde hubo un break en cada set y es cierto que le dimos al máximo nivel de exigencia, ¿no? Uno, Franco y Maxi, del lado sobre todo de Franco, le dio muy acertado con la pegada, rematando mucho, rematando bien, cómodo, con todo y con eso, dieron dura batalla los hermanos Deus, un poquito lo que preveíamos, ¿no? Mira, aquí tenemos esa victoria de los números. Pues jugaron sin australiana. Sí, sí, mi sensación es que sí, que al final tú en la primera ronda tienes que probar cosas que obviamente sin desmerecer lo más mínimo, ¿no? Pero, ostras, si tu objetivo es llegar a semifinales final, ese primer partido en octavos, si quieres probar algo es cuando hay que probarlo. No vas a perder, entre comillas, la oportunidad de... Imagínate, si Torito quiere jugar todo el torneo en el revés, es lo que han hablado, te interesa que se ponga tono en esa posición durante todo el partido, que se vaya probando. No te interesa, entre comillas, ¿no?, desaprovechar esa oportunidad. Y bueno, también puede ser, es cierto, por un poquito, oye, no tenían un revés al uso. Recuerden que Rolos es un jugador un poquito más de drive habitualmente. Sí. Y bueno, pero bueno, para mí que sí que va a ser en todo el torneo. Ahí tenemos el cuadro con los cuatro partidos de esta ronda. Los resultados de ayer, esa victoria por un doble 6-4 de Dalbianco Arce ante los hermanos Miguel y Nuno Deus. La remontada de los españoles González Luque ante los portugueses Perry y Pascual, 2-6, 6-1 y 6-2. Este será el primer partido de la jornada. A continuación se vienen en esta pista central los españoles Pablo Lijo y Miguel Sembler, que ayer eliminaron 6-4 y 6-2. A la pareja número 3, Gonzalo Alfonso y Juani de Pascual, una pareja que no termina de cuajar, ¿no? O sea, sí, a pesar de esa primera victoria en Cape Town, donde se esperaba muchos de ellos. Y que el año pasado, perdón, cuando debutaron hicieron final también. Sí. Entonces, es verdad que teníamos los objetivos muy altos con ellos, creo que ellos también. Y bueno, tiene que haber un mal momento anímico porque sabemos que el juego lo tienen, pero no están nada cómodos. Por la tarde tendremos a Aguirre Alemandi en el primer turno a las 16 horas ante los jovencísimos argentinos Santi Rola y Facundo López. Y vamos a cerrar esta ronda de cuartos de final con el duelo entre los argentinos Mourinho y Pioto, que vienen desde la fase previa del torneo y se medirán ante el español Mercadal y el argentino Matías del Moral. Bueno, vamos a tener semifinalistas casi con total seguridad de sorpresa, ¿no? Sin desmerecer, como decimos, a Mercadal del Moral y a Mourinho y a Pioto. No son parejas que a priori, cuando tú veías el poder, dices, ostras, candidatos ahí a las semifinales, favoritos. Pero esto es lo bonito, ¿no?, de un torneo que está viendo con muchísimas sorpresas. Aquí tenemos a José Luis González, el zurdo sevillano del año 97. Posición número 19 en el ranking con 1.893 puntos para él. Su compañero, nacido en Jaén, radicado en Oporto, en Portugal, ocupa el puesto número 20 en el ranking con 1.848 puntos. Nacido el 9 de septiembre del 87, 1,84 m de estatura para este jugador español nacionalizado portugués.
Sí, nacionalizado hasta el punto en el que la camiseta lleva a Antonio con tilde en la O. Versión portuguesa. Cruzamos, del otro lado de la red aparecen los líderes del ranking. Franco Dalbian con 13.015 puntos, nacido el 4 de marzo de 2000 en Quilmes. 1,78 m de estatura para Franco Tirador. Y nos queda por conocer los datos del salteño Maxi Arce. Con todo el apoyo del público que le está apoyando aquí en las redes, ya le vemos desde prontito. Maxi Arce, embajador salteño del deporte, 1,75 m, el zurdo del año 98. Presentados ya los jugadores, aquí el árbitro Carlos Juárez. El encuentro que va a comenzar en 120 segundos para buscar a los primeros semifinalistas del Estepar Open, que por cierto, un centro comercial hermoso aquí en Castellón, tu punto de encuentro, como dice el eslogan, y donde este mediodía va a tener lugar un poco la presentación, la puesta en escena de este torneo. Hacemos una breve pausa y volvemos ya para el comienzo del partido. Moqueta roja de A1 Padel, esto que comienza. José Luis González, el sevillano, con su servicio, comienza el partido. Inteligente ahí, Dalbianco, no todo es fuerza. A veces hay que utilizar la cabecita. Lo tenía todo para sacarla por 8, si quiere. La tocó suave en paralelo para este 0-15. Bueno, Oscar, al principio de la retransmisión hablábamos un poquito de esos precedentes que hay. Estos cuatro jugadores se han enfrentado en dos ocasiones y en una de ellas con un resultado muy esperanzador para González Luque. Es cierto que las dos victorias fueron para la pareja argentina, los número uno, pero bueno, recuerdas esas semifinales en Hungría donde lo tenían en la mano. Iban break arriba en el tercero González Luque, al final le dieron vuelta a Franco y Maxi 7-5, pero ahí lo tuvieron, ¿eh? Tenían esa primera final la pareja española que todavía la sigue esperando. Punto muy largo. Se le queda Arce en la red. 15 iguales. Para sábado y domingo un gran programa de actividades.
fuera de lo deportivo en el Village Comercial. Ya les estaremos comentando. Y aparte esa promoción que ha lanzado este par, conjuntamente con la organización de este torneo, que todos aquellos quienes realicen compras en el centro comercial durante este fin de semana, a partir de hoy, podrán obtener una entrada para ver este torneo. Compra mínima de 10 euros, creo que habían comentado ayer. Esta que la saca ahí Luque, 30-15. Bueno, Oscar, vemos en todo el público, ¿no?, mucha gente con abanicos, porque es verdad que aunque sea muy prontito, 10 y 16 aquí en Castellón, hace calor, ¿eh?, y un poquito de humedad habitual aquí en esta época. Pero bueno, obviamente para Franco y para Maxi, si pudieran elegir, querrían, no sé, jugar a las 4 de la tarde con muchísimo sol para que esa bola suba tantísimo. Reto diferente para ellos. Y un momento, estos 40-15 para los españoles. Perdóname, le dice, pero esto vale. 1-0 para los españoles. Primer set. Mira, dice por aquí Javier Adán, con 10 euros de compra te regalan una entrada. Así es. Haces esa compra mínima de 10 euros en las instalaciones de este park, la presentas en la zona del Village Comercial y ahí ya te dan esa entrada, obviamente válida para un día. Por suerte tenemos a Fran, ¿eh?, muy pendiente siempre. Sí, 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 fíjate, ya salió aquí el quite. Colaborador de este par open. Qué bien le bajó esa pelotita Dal Bianco a Luque. 15-0. Bueno, ha empezado un poquito frío, un par de bolas de Maxi que se quedan en la red. Esta que la saca. Atención, 15-30. Sí. Sí, además del propio 15-30, también la sensación, ¿no?, de 0-2 en el remate para Dal Bianco, que en el día de ayer dio un auténtico recital y hoy todavía parece que está calibrando la mirilla. Buena la contra de Luque. Insiste Arce en ese paralelo. Qué bien, sorprende Luque. Esto es 15-40. Estos son tres bolas de break. Bueno, en el comienzo de partido vemos como Luque está queriendo hacer la jugada de quedarse un poquito más atrás para que le jueguen a él y que José Luis vaya hacia arriba, ¿no? Y de momento le está saliendo bien. Sorprendió justo en esa bola muy llovida. Apareció en el último momento y no le dio tiempo a que Maxi avisara. Buena definición ahora del salteño Arce. 30-40. Thank you.
Ahí rompen el servicio de los número uno, los españoles que mandan ya en el marcador 2-0. Bueno, pues aprovecharon esas oportunidades de quiebre que se fraguaron desde el principio y vemos que la táctica le está saliendo bien. Que el juego pase un poquito más por Antonio Luque, jugador muy, muy seguro y le está dando mucho rédito. Se la trae bien el sevillano, 15-0. Bueno, apareciendo con confianza en el remate ahí José Luis. Estos son 7 ganadores sin errores no forzados. Toda la... parecía el... lo hubiésemos dejado comentar a José Luis, ¿no? Bien Luque, esa volea. 30-0. Qué bien el amague ahí de José Luis. Llega esta Franco, la toca José Luis González. De esta manera, 40-0. Sufriendo los número uno. Sí. Fíjate, Oscar, un dato. Desde hace 2 años, solo han dejado de estar en 3 ocasiones en semifinales, los número uno. Siempre han estado como mínimo en semifinales y final. El año pasado ganaron, recuerden, el 50% de los torneos que estaban en juego para ellos. Se tuvieron que perder uno por lesión de Maxi, 7 de 14. Y este año, ese récord, ¿no?, de 4 títulos seguidos y las semifinales en Mónaco, además de los octavos de final en Sudáfrica. 40-15. Otro punto muy largo. Busca bien ahí Luque. La reja, consolidan. Se marchan al primer descanso. 3-0 arriba en el marcador. La pausa y regresamos. Volvemos en directo. José Luis González y Antonio Luque han dado un golpe en la mesa en este comienzo de partido. Están 3-0 arriba ante los número uno, Dalbianco Arce, en un torneo
donde los cabezas de serie han ido cayendo uno a uno en las primeras rondas. Muchas caras nuevas para este viernes de cuartos de final. Servicio primero en el partido para Franco Dal Bianco. Nos preguntaba Javier Adán por aquí si las semifinales masculinas son por la tarde. Sí, a partir de las 12 horas tendremos aquí el concierto del grupo Five en la zona del Vilas Comercial. Luego tendrán la oportunidad de disfrutar de buena música con un DJ invitado. Y a partir de las 16 horas se van a jugar las semifinales. La de Luque no pasa, se queda en la red. Esto es 30-0. Bueno, seguro que hemos tenido una charla de Volpi en el banquillo. Esto acaba de empezar, es 3-0, sí, solo un break. Pero también el momento en el que ya tienes que sacar tu saque sí o sí, porque si no te pones absolutamente contra las cuerdas. Y un momento han salido bien con el 30-0. Buena defensa ahí de González, que ahora lo define de esta manera. 30-15. Enchufadísimos los españoles. Esta se la dejo para que la responda usted. La de si Franco tiene novia. Pues fíjate, hasta donde yo sé, creo que podría tener las puertas abiertas para este Round the World. Uh-huh. Así que nada, que se acerca aquí a Castellón. Vimos, por ejemplo, el caso de Nacho Piotto, que tuvo muchísimas seguidoras que andaban ahí pidiéndole fotos. Y seguro que Franco igual puede llegar a estar también bastante solicitado. 40-15. Se le marcha esta bolita al salteño. 40-30. Atención a este punto. Presionando al rincón de Dal Bianco. Buen punto. Se le va esta a José Luis González a la reja. Quiso cambiar el sevillano. Suman Arce Dal Bianco el primer juego en el marcador. Sí, importante para ellos, ¿no? Abrir un tarde la fuerza de los número uno. Saludamos a todos los aficionados de Latinoamérica y el Caribe que nos siguen a través de la pantalla de Star Plus para el resto del mundo en nuestro canal de YouTube. 0-15 con el saque de González. Esta que la saca Dal Bianco, 0-30. Bueno, un poquito lo que comentábamos. Sabíamos que en algún momento los número uno iban a despertar y por eso que era tan importante después de abrir ese marcador para ellos, este servicio de José Luis. Bueno, a ver si pueden dar un pasito más ahora los españoles. De lo contrario son cuatro bolas, ¿eh? Como hagan este punto Franco y Maxi para devolver el quiebre. Por cierto, muy raro este quiebre inicial. No, obviamente hablamos por el lado de González Luque, sino porque Franco y Maxi, una de sus habilidades siempre es el empezar muy, muy bien. Ya hemos perdido otra bolita. El bloqueo de Dal Bianco, que sube sí más de 12 metros y se queda en el luminoso.
Esto es 15:30. Se le va esta al salteño, 30 iguales. Buena definición ahora de Luque, pide disculpas. Esto es 40-30. Sí, pueden pedir disculpas, pero la realidad es que están jugando muy finito. Y finito bien, ¿no? Porque le está yendo todo de la red hacia arriba. Y bueno, le está saliendo de momento el plan. Un Antonio Luque protagonista con mucha importancia. Y hermanándose un poquito con la reja una y otra vez, ¿no? Y esto es punto de oro, oportunidad de break para Arce Dalbianco. Será el quilmenio el encargado de recibir en este servicio de González. Que nos comentaban el otro día, lugar de nacimiento de Franco, Quilmes. Sí que es verdad que familia residente allí en Formosa. Aunque obviamente para toda su preparación, ya por completar la información, está en Buenos Aires, pero sí, con la familia en Formosa. Y aquí consiguen recuperar esa desventaja, rompen el servicio de González. Nos vamos a banquillos. ¿Está bien? Tratemos de encontrar el globo bien a la T, en vez del 4, bien a la T. ¿Está bien? Tu globo bien a la T. ¿Está bien? Que barra Luque allá. Cuando la pelota queda cómoda, le sacás el globo rápido allá. ¿Está bien? ¿Está bien? Y si el globo va largo, lo barre González, si lo barre González, vos vas. Prefiero aguantarlo de atrás. Bueno, está bien. Lo que pasa que, bueno, hagamos una cosa. Si no, tratás de subirle después el globo de Franco. ¿Está bien? Y cuando queda cómoda, la sorpresa es el globo rápido a Luque. Después, no salgamos para adelante porque Luque no le pega amaga. Amaga y amaga y amaga. Hacemos como que salimos y lo esperamos. ¿Está bien? Franco, paciencia ahora en ataque. Si la bola no queda, labura una bola más. Mírame. Ellos, cuando vos armás, están haciendo este movimiento. Vamos a ver si lo siguen haciendo. ¿Tiempo? En el banquillo de los españoles. Sí, también es la importancia, ¿no?, de tener ahí un coach que incluso en un momento en el que, bueno, lo ves todo claro, pero oye, te puede aportar siempre un matiz, algo que igual a ti te está pasando inadvertido. Pero bueno, era interesante, ¿no?, como del lado de Volpi, que es lo que más escuchábamos, proponía. Es cierto que Antonio Luque, a diferencia de otros jugadores de revés, tiene el remate como un recurso más. No es de estos que viva por y para el remate, que base todo su juego en ello. Se resbalaba ahí, sí, Dalbianco, barbaridad, qué definición en el paralelo ahí de Maxi Arce, 15-0. Otra más, ha encontrado el hueco ahí Arce. Está complicado dando la vida a Luque. 30-0. Bueno, han salido de banquillo muy bien. Y de ese 3-0 inicial, dos juegos seguidos. Ya empiezan 30-0, 40-0. 40-0, buscan consolidar, igualar a 3 en este primer set.
por la tarde. Comenzaremos a las 16 horas con el enfrentamiento entre Leonel Tolito Aguirre y Adrián Tito Alemandi ante los argentinos Santi Rolle y Facundo López. Y aquí la saca Franco Dal Bianco, tres iguales, primer set. Esta de Franco se va al cristal, 15-0. Qué buena bolita puso ahí Luque por ese túnel de la discordia, 30-0. Está muy finito Luque, ¿eh? Cuando tiene que entrar ahí un poquito por sorpresa, fíjate. Además lo hace con una volea cargada de peso, de efecto, que no puede levantar. Tomando buenas decisiones el jienense. Buen bloqueo ahora de Luque. Buena defensa de González. La cruza Arce. Buen punto. Como va salvando Maxi, ¿eh? Impresionante lo de Arce. Se lo apuntamos al salteño. 30-15. Sí, porque venían atacando muy bien González y Luque. Una bola a un lado, a otro. Maxi, como buenamente podía, le iba dando una vidita más al punto. Y fíjate, al final lo recuperó hasta el punto que... esa bola se le queda a José Luis. Volvemos a Suecia. Estaremos del 10 al 16 de julio. Inscripciones que ya están abiertas en nuestra página web para ese octavo torneo del calendario A1 Padel. Buenísimo ese globo de Arce. Se prueba Arce. Se le queda en la red ahí. Esto es 30 iguales. El remate del sevillano que no pasa. Ojo a este punto, Oscar. Del 3-0 al 3-3. Sensaciones al inicio muy, muy buenas. Y bueno, para los amantes de la Fórmula 1, 3-3, 30 iguales, 33 minutos de partido. Y ya fuera de otros deportes, momento ya en serio muy importante para el servicio de Luque. Ahí está. Buscan otra vez por el medio. Arce Dal Bianco tienen dos oportunidades para romper el saque de Luque. Muy inteligente Franco, que sabe que en este comienzo de partido no está del todo fino con el remate. Y a pesar de ello, obviamente por ese bagaje que tiene, que todos sus rivales saben de lo que es capaz, le compraron el amago, así que, oye... Y ahí está, rompen nuevamente cuatro juegos consecutivos.
para Arce Dalbianco, que dan vuelta el marcador. Hacemos una pausa y volvemos. Como se dice habitualmente, Nico, le han dado vuelta a la tortilla. Sí, 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 totalmente. Del parcial 3-0 inicial hablábamos de un quiebre para González Luque. 4 juegos seguidos. Y lo más importante, primer paso por banquillo, Oscar. Todas las sensaciones positivas, 3-0 González Luque. Siguiente paso por banquillos, 2 juegos seguidos de Franco y Maxi. Siguiente paso por banquillos, otros 2 juegos seguidos de Franco y de Maxi, que empiezan ahora 15-0. Saca Franco Dalbianco para consolidar ese nuevo break. Esta de Arce se queda en la red. 15 iguales. Ah, debe estar lindo por allí en Sevilla. Según nos comenta Francisco Manuel González, van a rozar los 40 grados. Sí, sí, yo ya he estado mirando para cuando volvamos a Córdoba y no, una locura. En el fin de semana vamos a superar los 40, la semana que viene los 42. Y entre tanto hablaba con Nachito, que decía que allí en Pergamino, que estaban a menos 2 grados. Me decía, digo, claro, madre mía. Esta que se la trae. 40-15. Bueno, parece que definitivamente han tardado en entrar al partido 3 juegos, pero están en un modo arrasador. Franco y Maxi, aquí la mufa y la bola se le queda. 40-30. Buen saque ahí de Dalbianco. Insiste en ese paralelo Arce. El amague de Dalbianco. Ahí intentó sorprender González. Esta bola que se va. Esto que es punto de oro. Oportunidad para el contrabreak. El resto lo va a pedir González. Bueno, y Maxi quiso evitar un poquito el 2-2. Salir con el globo para quitárselo de medio. Esa bola se le marcha. Vamos a ver si cortan la racha de juegos seguidos los españoles. ¡Qué bien la puso Arce! Espectacular definición para consolidar. Establecen el 5-3 en el luminoso. Restan para llevarse el primer set. Bueno, grandísima acción ahí de Maxi. Encontró el hueco más difícil de todos en ese paralelo. Y además tocando la reja y se cayó. Ahora sí que se están encontrando con su propio juego y encima salvando, ¿no?, una situación muy delicada como era ese punto de oro. Mantienen
ese break de diferencia. Buena, buenísima esta de Dalbianco, que lo define así, con clase, 0-15. Ah, muy bien jugado. Por cierto, fíjate que Maxi se está tocando el codo izquierdo. Lleva un par de puntos ahí agarrándose el codo. Esperemos que no sea nada, pero sí. Hemos visto ahora también como rápidamente con esa volcadita a la red han logrado Franco y Maxi ganarla. Y Luque González, que al principio estaban muy, muy pegados a la red, ahora, al no estar tan cómodos, han tenido que dar un pasito atrás y por ahí esa iniciativa les está costando más. Le apuntó bien ahí Luque a los pies de Dalbianco cuando se venía a la red. 15 iguales. Bien trabajado ahora el punto por parte de los españoles. El público que empieza a animarles. 30-15. Qué buena bolita esa de José Luis con toda la mala intención del mundo. Flojita la zona de la red cuando vio que Maxi podía estar un poquito atrás. Ahora sí, logran mantener su servicio. Mantiene las ilusiones también en este primer set. Vamos a escuchar a los protagonistas. En ataque. Porque él saca el globo paralelo, y cuando él saca el globo paralelo, ya Luque, González te camina la cancha para adelante. Entonces hay que dejarle a Luque. No, no. Ah, entonces, te viene la bola, si te queda regalada acá en la derecha, le jugás a Luque. El resto va para González, ¿entendés? Te queda incómoda, o la de revés va para González. ¿Eh? Sobre todo. Vamos, vamos ahí. Posible a González, ¿está bien? Salvo la alta de derecha. Ahora, una vez que ya soltaron el globo largo y se quedaron escalonados ellos, vas con la bandeja corta al medio, paralela como estás haciendo, ¿tiempo? Y alguna por la derecha de González. Vamos. No roba. Está bien. Que lo funda ahí. ¿Eh? Que lo queme la derecha. Sí, pero las dos que lo quemó está. Vamos. Si te sentís seguro, encontrarle la derecha. Vigorazo a la derecha, Él está con el armado acá afuera. Vamos. Paciencia fiera con el smash, Dale que lo tenés, Estás bien en ataque, está bien, paciencia. Vamos. La exploto ahora, le dijo Franco, ¿no? Demostrando que tiene muchísima confianza. Hombre, de luego, si alguien puede tenerse confianza, es una pareja que viene de hacer 4 títulos y semifinales, ¿no? Bueno, interesante este paso por banquillo del lado de Volpi, recalcando mucho el juego sobre el lado de Maxi. Dicen, a la mínima que pueden, te mandan a González muy para arriba. Claro, entonces ellos buscan que el juego pase más por Luque. Por si Luque te viene muy cómoda, vale, pero si no, oye, globo a González, reiniciamos y ya está, ¿no? Porque no vamos a hacer justo lo que ellos quieren. También le pedían un poquito, tanto Franco como Volpi, ese viborazo a la zona de la derecha. Dice, porque claro, se viene protegiendo con el revés, juégale a la derecha de González, a ver qué tal. Buscó ahí la complicidad con la reja, Maxi Arce, 15-0. Aquí veíamos precisamente cómo José Luis estaba muy pegadito, bola que le cae abajo a los pies, no puede tocarla porque si no dejaría un regalo. Debe dejarla entrar en la reja, al final te puede pasar esto, ¿no? La primera no, pero la segunda sí, que esa bola se cae.
15-0, está sacando para llevarse el primer set. Esta no pasa, se le queda en la red a González, 30-0, a dos puntitos de dar el primer paso hacia las semifinales. Sí, fíjate que estas indicaciones parecen estar teniendo mucho sentido, ¿no? Complicando a José Luis con la bola anterior de Maxi y esta que se le queda también, precisamente con esa volea de derecha de González. Esto es 40-0, cuatro bolas de set. Juego en blanco para llevarse a casa el primero, 6-4. Para Arce Dalbianco, hacemos una pausa y volvemos con estadísticas y el comienzo del segundo. En 45 minutos se llevan este set Franco y Maxi Dalbianco Arce, que empezaron 0-3 y le dieron vuelta de forma contundente. Se llevaron dos puntos de oro con 20 ganadores y 7 errores no forzados. Ahí los números de este primer set, que como bien decía, lo han dado vuelta Arce Dalbianco. Va a comenzar el segundo con el servicio de los españoles. El ganador de este duelo se medirá en semifinales con el vencedor del próximo encuentro, el que ya se viene, Pablo Lijo, Miguel Sembler, ante Reddy Ferreira y Martín Abud. Por cierto, preguntaban por aquí por temperatura y demás en Castellón. Estaremos en torno a unos 26 grados. Le gusta una humedad esto de la mayor del 60%. Claro, le gusta esto de la meteorología. Siempre es interesante, ¿no? Pero y fuera de bromas, para analizar ya propiamente las condiciones de un partido, al final la humedad hace que la bola salga un poquito menos. Cuanto más calor, más sale la bola. Y obviamente son factores a tener en cuenta. Ahí trabajaron bien el punto. 15-0. Se la trae ahí Maxi Arce, 15 iguales. Sí, da la sensación de que ese comienzo espectacular que tuvieron González Luque no queda mucho, ¿no? Tienen que volver a encontrar la vuelta al partido porque ese planteamiento ya no le está dando tanto resultado del 0-3 inicial. Un parcial de 6-1 tuvieron en contra. Qué buena bolita ahí de González. 30-15.
se viene del 21 al 25 de junio otro torneo de la Fabrice Pastor Cup en categoría 500. El Cupra Tenerife, organizado por Mantra Sport. Le dejó un caramelito a Luque que no perdona. 40-15. Ahí insiste González en ese cruzado con Arce. Buen punto. Hay una chiquitita de Dalbianco. La definición de González, impecable. 1-0 para la dupla española. Bueno, encontrando ahí angulitos, José Luis, importante para ellos. Hablábamos del parcial 6-1. Que empiecen ahora el segundo set salvando su servicio. Le puede dar bastante confianza. Además, haciéndolo con 4 golpes ganadores. Servicio ahora para Maxi Arce, segundo juego, segundo set. Nos preguntaban aquí por los premios de este torneo en categoría Open. Pues son 108.000 euros los que se reparten. La pareja campeona se llevará 20.500 euros. No está mal, ¿no? Ahí es nada, ¿eh? Segundo servicio para Arce. Se tuvo confianza, se la trae 30-0. Ahí vemos la repetición, ese buen golpeo. Franco Dalbianco cuando decía la estallo. Sí, sí. Porque es verdad que tenía que elegir bien el momento, no había empezado del todo fino con el remate, pero bueno, parece que va entrando el calor y ajustando un poquito esa mirilla. 40-0. Otra más, juego en blanco, 1-1, segundo set. Servicio ahora para el de Jaén, Antonio Luque. Se prueba desde ahí González y se la trae 15-0. Sí, se miraban Franco y Maxi mutuamente como diciendo, si no estuvieras, hubiera llegado. Pero claro, entre uno y otro la casa sin barrer. Esta se le quedó mala a González. Luque intentó sorprender, creo que al que sorprendió fue sí, a su compañero. Sí, es que fíjate, al haber dado ese pasito atrás, por mérito en la defensa de Franco y de Maxi, que está leyendo mejor, encontrando recursos, en un buen momento esa chiquita cuando no el globo, eso hace que Luque ya no pueda estar tan pegado, no pueda sorprender tanto, y esa bola se le caiga a los pies ahí a González y ya sea más difícil de levantarla, ¿no? Se prueba nuevamente González, la recupera Arce y ahí un poco de fortuna para los españoles, ¿no? Porque el golpeo de Arce fue bueno,
pero dio en la red y subió. 30-15. Ahí lo van a ver desde diferentes ángulos. Y aquí mejor aún. Sí, porque para mí Maxi confió en que esa bola no iba a tocar la red, de ahí que le diera tanto pique, ¿no? Y que directamente se la trajera de vuelta a su propio campo. Esta no pasa, 30 iguales. Fíjate, otra vez lo que comentábamos, ¿no? Están boleando un pasito más atrás y, claro, esa volea con mucho efecto ahí se le queda a José Luis. Si hubiera dado ese pasito adelante, una volea muy peligrosa, ¿no? Pudiera haber sido. Sí, para mí ahora les puede estar faltando quizá ese primer saque, primera volea con mucha intensidad y también algo más de pierna, ¿no? Oye, intensidad vamos arriba, si nos tiran el globo empezamos, pero tenemos que meter mucha más presión. 2 minutos pasan de las 11 horas. Ahora bien, otra vez González, se la trae 40-30. Qué bien, ahora sorprendiendo. Venía jugando todo prácticamente profundo, profundo, paciente, volea. Esa bola rápida cambia un poquito el guión. Vamos a ver este resto de Dalbianco. Buen globo al fondo. Se le queda a Luque. Punto de oro. Oportunidad de break para Arce Dalbianco. Sí, comentamos al inicio que estaban perfectos, sin errores no forzados González y Luque. Estamos en el tercer juego, justo punto previo al paso por banquillo. Si llevan 4 errores, bien es cierto, 7 ganadores. Dalbianco pide el resto. Saca Luque. Buen bloqueo de González. Este no puede. Llega el break. Ya están por delante. En el segundo, estos dos. Arce y Dalbianco. Por aquí estamos nuevamente, los chicos muy pendientes del móvil. Ahí tenemos a los organizadores de los torneos en Tenerife, Marcos y Simone. Decíamos que los chicos muy pendientes del teléfono, de las redes sociales, de A1 Padel, porque hoy habíamos prometido, y lo prometido es deuda, que en la tarde vamos a estar sorteando otra pala. Ya veremos qué modelo, de qué jugador, que suba el presidente y se la juegue. Totalmente, totalmente. Al César lo que es del César, ¿no? Efectivamente. Va a comenzar este cuarto juego. Buscan consolidar Dalbianco y Arce. Apuntó bien ahí Maxi Arce. Bola al cuerpo de Luque. Sí, se nota que han entrado un poquito más en calor. Franco y Maxi están muy finos con la pegada. 4 de 4. Y de hecho llevan con 6 golpes ganadores. Y lo he comentado, ¿no? Que al final en ese primer set empezaron sobre todo primeros juegos con dudas en el remate. Pudieron aprovecharlo González Luque para también subir más a la red. Y en el momento que han afinado por ahí, claro, ya tienen que quedarse un poquito atrás. El partido está cambiando para ellos, ¿no?
este no va. Buenísima, excelente definición ahí de José Luis González. 15 iguales. Sí, el público está con ellos, ¿no? Quieren que este break abajo, que están segundo set, no sea nada y puedan darle vuelta para que el partido se iguale, ¿no? Venimos de ese parcial de 8-2 desde su tercer inicial. Qué bien. Qué bien. Puso la palita ahí. 30-15. Con qué serenidad, ¿eh? Mandan a Franco al fondo, juega la volcadita y luego las dudas, ¿no? Cuando quieren entrar por el medio y precisamente ven que la bola que es cuchillo en mantequilla, no es la de Maxi. Ojo al lenguaje gestual ahora de Antonio Luque. Sí, sí, sí. Esa bola que se marcha es el quinto error para ellos. 40-15. Frustración. Ya cuando el primer punto de este cuarto juego recibió ese bolazo de Arce, se le cambió la cara a Luque, ¿no? Salió tranquilito, como si estuviera paseando allí por Cibeles en Madrid. Y bueno, el gesto de ahora confirma. Los que confirman el break son Arce y Dalbianco, que están 3-1 por delante en este segundo set. ¿Recuerdas, Oscar, que al principio del partido decíamos que estaban haciendo muy bien en lanzar a González para arriba y que el juego desde el fondo un poquito lo manejara Luque, que para el comienzo del partido mucha seguridad le iba bien, ¿no? Y un comienzo en el que también aprovecharon que Franco no empezó del todo fino con la pegada. En el momento que Franco ajustó un poquito y ha empezado a sumar golpes ganadores, igual esta táctica ya no le iba tanto y ha hecho que entre más en juego Maxi. Y Maxi, en el cruzado, creo que está siendo ahí superior a José Luis. Se le quedó alta esa bolita a José Luis. 0-15. Ahí gana Luque en ese taca-taca. 15 iguales. No, pero está bien, ¿no? La opción de tiro bolita arriba y me pego. Tiro y me pego. Vamos a cambiarlo, vamos a ganar un poquito de confianza. Y bueno, si encima la red te ayuda un poquito, oye, pues desde luego en este momento para ello ni tan mal. Qué bien, vence ahí la resistencia de Dalbianco. 30-15. Superamos ya la primera hora de partido. 40-15. Ahí se la trae, mantienen ahora su saque los españoles, mandan Dalbianco y Arce 3-2, vamos a banquillos. Y hay que buscar, intentar buscar mucho en el medio. Sí. Cuando él juega el gancho, cerrale, porque no tiene esta. Le cuesta esta. ¿Está bien? ¿Eh? En alguna volvemos con la volcada, Maxi. En alguna volvemos con la volcada. ¿Está bien? La jugada sigue siendo la misma, lo que pasa es que no nos plantamos los últimos dos games de defensa. Es como que nos relajamos después que conseguimos el quiebre. La jugada es arriba, arriba, o le comemos la cancha o le cambiamos con el globo. Vos paralelo y vos cruzado. ¿Está bien?
Okay. ¿Eh? ¿Vamos bien? Vamos, vamos. Pero que el game de defensa sea más largo. ¿Eh? Mírenme las manos cuando estamos jugando. Cuando yo les hago así, que necesito que el game sea más largo. ¿Eh? No tiremos dos bolas y se nos ponen 30 o 40, 15. Vamos, Fiera, ¿eh? Vamos, vamos. Preparamos. Sí, vale. Golazo de idea. ¿Vamos? Regresan los jugadores a pista. Cuénteme un poquito, Nico. Bueno, ahí esas indicaciones de Volpi, ¿no? Dice, y miradme, miradme. Obviamente no puede hablar con ellos. Dice, pero en algún momento de transmitir calma, de transmitir un punto un poquito más largo. Y al final es eso. Dice, señores, hemos conseguido el quiebre y da la sensación de que nos estamos relajando. Dice, la jugada es la misma. Hay que tirar globo, globo y achique. O si no, globo, globo y cambiamos. Paralelo, le pedía a Maxi. Buen saque ahora, ¿eh? Que no pudo restar ahí José Luis. La frustración del sevillano. Esto es 15-0. Se da cuenta Nico Cruz. Hablamos de regalar una pala y apareció enseguida. Claro, no, no, se vio con compromiso. Nos va a pasar la factura. Qué gusto recibirle en los micrófonos de A1 Padel al presidente y fundador Fabriz Pastor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nico. ¿Qué tal, Fabriz? Buenos días a todo el mundo. La verdad que pensaba que esto era mucho más empinado, ¿eh? Esto les viene muy bien, Solé. No sé, sabía, yo tengo el tobillo así, he tenido que ir a fisio. Para mí fue peor Guadalajara que esta escalera. Ya me esperaba el golpe, ya me esperaba el golpe, sí. Sí, golpe franco, vamos a ponerle así. Más empinado. ¿Regalan palas entonces? Estamos regalando palas. Ayer me regalaron la A1 Padel Este Park Open, que es espectacular. Sí, muy buena. Muy buena. Entonces podemos quedar con nuestro público que hemos prometido para esta tarde. Hacer un sorteo. Hombre, yo creo que hay que hacer un sorteo por día. Muy bien. ¡Hala, mira! ¡Vamos! Hay que redoblar la apuesta, o triplicarla incluso. Pero vamos a combinarlo. Uno para nuestros seguidores en YouTube, otro para nuestros seguidores en Instagram, por ejemplo. Una me la puede regalar a mí, ¿no? Se la puede llevar. ¿Ayer la probó? ¿Le fue bien? Muy bien. Bueno. Jugué con Fede. Ajá. Y perdimos 6-3 en el tercero. O sea que... ¿Tuvo que pagar la cervecita al final? Desgraciadamente sí. Muy bien. Esto es 4-2 para Dalvian Cuarce, segundo set. Bueno, cuénteme una cosa, porque claro, he estado, la verdad que llevo 2 días trabajando mucho, pero a punto de cerrar 2 cositas nuevas que les van a ustedes a encantar, porque son noticias nuevas. Muy bien. Me han dicho que empezaron 3-0 sí, José Luis y Luque. Sí, sí, sí. Y después viene un parcial de 6-1. ¡Qué barbaridad! De los número uno en un torneo donde a los cabezas de serie le ha costado mucho resistir Castellón. Sí, pero aquí tenemos a la 1 y a la 8 y en el resto de cuarto de final solo queda la pareja 2, Tito y Tolito, que inauguran la tarde. O sea, pero es lo que les iba a decir, llevamos 2 torneos de muchísimo... Sí. Mira Polidoro cómo nos pone la pala. Gracias, Poli, buenos días a todo el equipo de Polidoro. Llevamos 2 torneos con muchísimos cabezas de serie perdiendo partidos... Entre comillas, inesperados, ¿no? Por obviamente por favoritismo, ¿no? Llega esta, se vende José Luis, 30-15. Sí, yo creo que es un tema muy positivo. Por ejemplo, que, claro, hablamos de favoritismo y en la primera ronda ha habido varias qualis que han ganado parejas asentadas en el cuadro, incluso cabezas de serie. De hecho, hay una quali, el caso de Mourinho y de Pioto, que está en cuartos de final y con esa posibilidad de meter semifinales. Creo que habla muy bien de la evolución desde abajo de nuevos jugadores que se van sumando, que igual no tienen esa trayectoria sentada, no están en el cuadro, pero durísimas. Totalmente. O sea, las pérdidas están siendo durísimas. Le pedimos, Solé, al Brujo Cruz a ver el torneo o todavía es pronto. ¿O hay que esperar a semis? Yo esperaría mañana un poquito que vea lo de esta tarde. Vamos a darle la opción de que vea lo que va a ocurrir esta tarde. ¡Qué buena la puso ahí Arce! 30 iguales. ¿Cómo llegó a esa bola? ¿Sabes a una pareja que hemos visto muy bien? Lijo Semler, en el día de ayer, contra Juan y Gonza, le sacaron del parchís. Creo que lo comentábamos antes con Oscar, no deben de estar pasando un buen momento a nivel anímico, eso se transmite en pista, Juan y Gonza, porque es verdad que casi no aparecieron, ¿no? En el día de ayer hicieron un partidazo Pablo y Miguel. Y luego la sorpresa que nos llevamos ayer, cuando de repente Tito y Tolito hacían debut en estos octavos, y les veíamos jugando sin cambiados. Australiana, casi durante todo el partido. Sí, y te quería decir, en el tema de Lijo Semler, yo he visto el resumen y la verdad que había puntos muy espectaculares, vamos. Sí. Claro, luego no sé, ahí no se ve el partido completo, ¿no? Pero la verdad que muchos puntos muy buenos. Muy buenos.
Esto pero es poca regularidad, entiendo, ¿no? 30 iguales. Sí, sí, sí. Vimos a un Gonza que perdía mucha confianza y empezaron 4-1 abajo con bola para 5-1. Uy, qué buen punto, bueno, qué buen punto. La recuperación qué ahí, bárbaro. Esta que la devuelve, la contra de Arce. Le pega qué Luque, bárbaro. Le pega Luque, le pega Luque. Qué bien. ¡Putaco, amigos! ¡Qué maravilla! Qué bien, ¿eh? El mejor punto del partido llega en este momento, momento de confianza para José Luis y para Antonio. Lo necesitan con el 30 iguales. Fíjate todo lo que han tenido que hacer para sacarle el punto ahí a los número uno. Bueno, la verdad, muy agradecidos a Chema, a Jorge. Al otro y Jorge. Al otro Jorge. Porque yo creo que han hecho. Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Para mí, de las mejores decoraciones que he visto de todos los torneos que tenemos, hay un trabajo hecho impresionante y la verdad que los quería felicitar, ya los he felicitado en persona, pero gran trabajo. Esto es 4-3, mantienen ese break de ventaja, Dalbianco Arce, paso por banquillos, volvemos después de la publicidad. Ahí tienen la pala que se pueden llevar esta tarde algunos de todos nuestros seguidores en el canal oficial de YouTube. Hermosísima, realmente. Esta pala, este par, tu punto de encuentro. Vuelven los protagonistas a pista, Nico Cruz. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿se cierra que aquí? El partido está loco. Yo veo poquito a poco motivos a los que aferrarse del lado de González y Luque, y también por el interés del partido, ¿no? Y de toda la gente que está aquí alentando también, siempre quieren tercero. Bueno, vamos a ver si hay otro pasito por banquillos, pero es verdad que la versión de los tres primeros juegos de Franco y de Maxi, lo comentábamos, algo dubitativos con el remate, era solo un quiebre, se fueron 3-0. Desde entonces ajustó un poquito Franco, metieron más presión con la volea y desactivaron ese juego escalonado con Luque un poquito más al fondo y no dieron la sensación de encontrarle vuelta, ¿no? En el segundo empezaron con ese quiebre desde el principio, Franco y Maxi, y Volpi desde el banquillo que les decía, hey, no nos relajemos por haber tenido ya el quiebre desde pronto. Así que vamos a ver si esta última arenga de Volpi en el banquillo les puedo hacer cerrarlo. Qué bien, ahora qué González buena, buena. Sorprende ahí en el paralelo a Dalbianco. Esto es 15 iguales. Los mejores momentos de González Luque han venido cuando han presionado mucho en la red, dando ese pasito adelante, arriesgando, sí, te pueden pasar con el globo, pero les ha dado mucho rédito. Qué bien, qué ahora sale Luque y la define de esta manera. Se agarra la cabeza a su compañero. Excelente definición del Ginense, 15-30. La verdad que espectacular porque ha salido como una flecha. Está lenta la pista, me dicen, ¿no? Los jugadores. Hablando un poquito, por ejemplo, recuerdo el caso ayer de Abud, que decía, a ver, si está bien plantado le puedes pegar. Uf, Franco ayer hizo qué un espectáculo con el remate. Vaya balazo, se acaba de sacar Arce. 30 puede, iguales. Pero vienen con rifle, veo, porque sí. Eso era un balazo, en serio. Imagínese un tatú de esa a esa velocidad. Mire. Ahí qué está bárbaro. La repetición. Qué bárbaro. Mire, Daniel Casanova nos pregunta por aquí cómo se puede ganar esa pala. Pues a estar atentos esta tarde a partir de las 16 horas. En los otros dos encuentros de cuartos de final estaremos dando una pista de cómo poder obtener esta hermosísima pala A1 Padel edición Estepar.
De aquí un saludo a los youtubers. No hay preguntas hoy, porque me tengo que ir al VIP a recibir a unas personas. No hay ninguna pregunta así. Usted pone el pecho a la bala, claro, ¿no? Claro, claro. Que les gusta. Seguro que van a aparecer entonces las preguntas. A mis queridos youtubers, que les contesto todo siempre. Está Oscar buscando algo picante. Porque resulta que estamos en un juego aquí con un fiel seguidor de las retransmisiones. Atención a esto que es 30-40. Vamos a centrarnos en lo deportivo, que es lo que corresponde. Dos oportunidades que tienen González Luque de igualar el marcador. Qué barbaridad, qué pena. La bolita dio en la red y se fue directamente a la reja. Esto es punto de oro. Sí, fíjate esa bola por tres de Franco, que no sale por muy poquito, le da la iniciativa a González y a Luque, y precisamente al jienense que se le marcha esa bola después de tocar una red, por cierto, Óscar, que le ha venido dando mucha suerte durante todo el partido, y quizá el momento más importante se la ha quitado. Sí. El resto lo pide el sevillano José Luis González. Mala. Segundo servicio. Luego me hace la pregunta sola y me voy. Luego se la hago. Gracias. No, y me voy. Vale. Está en silencio todo el estadio, ¿eh? El partido puede estar... ¡Buenísima! Amagó el francotirador y los engañó. Mantienen su saque. Están 5-3. Restan para meterse en semifinales. La pregunta qué que bárbaro, han... ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué fácil parece! La pregunta... Sigue la gente preguntando por Estados Unidos, por Nueva York. Muy bien. ¿Novedades? Muy bien. Es un gran lugar. Que estaremos en agosto. Y estoy guardándomelo, ya sabe usted que viene Radio Marca mañana, creo, ¿no? Sí. Haremos el programa en directo. Creo que mañana resolvemos en Radio Marca. Muy bien, gracias. Señores, gracias. Nos vemos esta tarde. Un saludo a todos. Bueno, pues ahí teníamos esa noticia. Estén pendientes mañana el programa a partir de las 11. En directo lo tendrán en Radio Marca a nivel nacional, donde de momento, además de que tendrán seguro muchos protagonistas, estará Fabriz, ya saben que tendrán esa gran sorpresa de dónde se jugará. Algo no solemos y me parece que va a ser espectacular. Bueno. Como el momento que están pasando ahora Franco y Maxi. Oscar, datos. 16 ganadores, 0 errores no forzados en el segundo set para Franco y para Maxi. Y solo de esa manera están superando los 19 ganadores, 7 errores, eso sí, de González Luque. No, muy buen partido de los españoles. Vamos a ver ahí esa bolita que se le queda a Franco. Hablábamos de que no había errores. Aquí llega el primero. Fíjate cuánta gente ha venido aquí, los más jovencitos, en este turno de mañana presenciando... Primer partido, recuerden, de cuartos de final. A continuación, ese segundo con presencia de Lijoy Semler contra Ferreira y Abud. Bueno, ojo a esto que es 15-30. Se le marcha al cristal esa bolita a González. A dos puntitos de las semifinales, Arce y Del Bianco. Esa bola de Luque que no sale. Ya están en la red Arce y Del Bianco. Y esta que no pasa. Llegan las primeras bolas de partido. 15-40. Sí, fíjate que ahí se precipitan un poquito, ¿no? Salvan esa bola como buenamente podían. Se cruzan y en vez de reiniciar con un globo y esperar un poquito, quiere tocar muy forzado José Luis y se le queda. Bueno, parece que la confianza se le está yendo a González Luque en el momento más importante. Lo duro que puede ser haber visto marcharse ese punto de oro anterior. Y aquí se termina la definición de Del Bianco. La victoria para los número 1, 6-4 y 6-3. Bueno, un partido que ya sabíamos que González Luque nunca te lo van a dar fácil. Recordamos ese precedente en las semifinales en... Hungría, donde vendieron muy, muy cara su piel. Estuvieron a puntito de llevarse el partido González Luque ante los número uno, pero otra vez más, como prácticamente siempre, tenemos ahí a Del Bianco Arce en esas semifinales.
en un partido en el que han sabido sobreponerse a un comienzo muy negativo. Empezaron... Arce y Del Bianco. Sí, con 17 ganadores y solo un error. Ahí ha estado, ¿no? En esa seguridad con la que han jugado Franco y Maxi en ese segundo set. Pues la diferencia, porque luego enfrente han tenido una pareja que ha sido capaz de hacer 19 golpes ganadores. Sí que es cierto que esos 9 errores pues les han costado ese segundo set ante los número 1, que al final es que no te permiten nada de nada, ¿no? Un partido que se nos marcha en 1 hora y 18 minutos. Y fíjate, Óscar, el dato. Hablamos del punto de oro. Los 4 del partido se los han llevado Franco y Maxi. 10 de 14 en el remate, 37 ganadores, uno más, por 8 errores no forzados por los 17 de José Luis y de Antonio. Partidazo el de estos dos que ya están junto a nuestra compañera Clara Navarro. Pues sí, ya tengo aquí a los primeros semifinalistas del Este Park Open. Maxi, partidazo que habéis sacado adelante ante González y Luque. Sí que es verdad que el partido ha empezado 3-0 abajo, que al final solo es un break, pero me imagino que la tensión se va creando viendo el marcador. No, ellos son unos grandes competidores, grandes jugadores. Están para pelearle a cualquier pareja. El circuito está muy parejo, no sé si se nota en Mónaco ahora en este torneo. Las cabezas de serie van perdiendo, así que tenemos que estar muy atentos, jugar concentrado desde el inicio. Esta vez lo pudimos dar vuelta rápido. Pero bueno, es un aviso para nosotros para entrar enfocados y seguir concentrados en nuestro objetivo. Franco, mañana semifinales, vuestros rivales salen del partido que viene ahora. ¿Se puede repetir partido ante el hijo Semler o Abud Ferreira? Sí, buenas tardes. Buen día, mejor dicho. Madrugada. ¿No? Aquí sí. Sí. Va a ser la cuarta vez si es que gana Semler Lijó para enfrentarnos. Relis y Martín están jugando muy bien, así que cualquiera que gane va a ser bienvenido, vamos a dar batalla como siempre, muy contentos por estar de vuelta en las semifinales. Bueno, si es Lijó Semler, ellos tienen sed de venganza. Sí, ya sé, obviamente van a tener sed de venganza, pero nosotros también, todos los partidos van a ser duros, así que tenemos mucha ganas de jugar ya. Pues gracias, chicos. Un aplauso para los número 1, Maxi Arce y Franco Del Bianco. Gracias. Nosotros nos vamos preparando ya para ese partido que se viene aquí en esta pista central, en esta moqueta roja estarán los españoles Pablo Lijó y Miguel Semler enfrentando a una de las parejas revelación de este torneo. Sí, porque tendremos a Relis Ferreira y Martín Abud en sus primeros cuartos de final de la temporada. Vienen con mucha confianza. Vamos a ver qué nos depara este partidazo. Serán unos minutos, nada más. No se muevan. Pausa para un cafecito y volvemos.
Ya estamos de nuevo, amigas y amigos, en directo. Se viene el segundo encuentro de los cuartos de final del Estepar Open aquí en Castellón. Nos vamos directamente a la presentación de los protagonistas. Y señoras y señores, ya estamos listos y preparados para presentar a los próximos protagonistas por el duelo y la conquista de poder estar presentes mañana en las grandes semifinales de este Estepar Open Castellón 2023 de A1 Padel. Y con ustedes, las estrellas del universo A1. La capital española nos presenta a uno de sus principales embajadores del planeta pádel. Nacido un 5 de febrero del año 1997. Su mirada transmite la concentración de un jugador que solo visualiza la victoria como la única opción a la hora de pisar la moqueta roja de A1 Padel. Presentamos, restando a la derecha, fuerte el aplauso para Miguel Cada uno de sus músculos fueron forjados a fuego en el norte de España. Este gigante de la Ribeira no quiere otra cosa que aplastar a sus adversarios. Para él, el 10x20 es un escenario donde solo se libran batallas y donde solo quiere ganar. Presentamos, restando en el revés, el gallego Pablo Lico. Este jugador argentino de tan solo 24 años llega a sus primeros cuartos de final de la temporada. Tras consagrarse campeón en la Fabrice Pastor Cup de Mónaco, hoy llega a este Open de Castellón con la convicción de seguir haciendo crecer su figura ante los ojos del mundo entero. Presentamos, restando en la derecha, el halcón Rally Ferreira. Paraguay tiene el honor de presentar a uno de sus principales exponentes del planeta pádel. Hoy, toda la ciudad de la Encarnación se amanece para ver jugar a su gladiador, que con tan solo 20 años ilusiona a todo el mundo del planeta pádel por su lucha, por su potencia, por su entrega, por su ambición de seguir creciendo. Presentamos, restando en el revés, Martín Abud Culet. Presentados ya los protagonistas de este segundo encuentro, cuartos de final, Estepar Open. Ahí posan ya para esa tradicional foto de familia antes del sorteo, junto al árbitro Sergio Pérez. Un partido, Nico, bueno, donde si nos basamos en resultados, tendremos a Lijo Sembra, los españoles, como favoritos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, 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 porque vienen de eliminar a los cabezas de serie número 3, a Juan y a Gonza, con un partido sensacional. Ellos mismos lo decían, creemos que es nuestro mejor partido en toda la temporada. Y ahí es nada, porque le han plantado cara a Franco y a Maxi. Estuvieron a puntito de hacerse con el título en Francia. Por tanto, si ayer fue su mejor día, quiere decir que vienen en un nivel muy, muy alto de confianza. Y del otro lado, si hablamos de confianza, casi que le ponemos nombre y apellido, ¿no? Con Ferreira y con Abud. Una pareja que, como decíamos, mientras ven aquí el cuadro de lo que ha ido ocurriendo, debutaban juntos en esa Fabrice Pastor Cup de Mónaco, ganando, cediendo solo un set en su partido debut y peleando ante la pareja número 5 en Mónaco, los que sí consiguieron eliminar aquí y además ayer, bueno, en un partidazo consiguieron avanzar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, pues, de luego que vienen con muchísima confianza. De aquí va a salir el rival de los número 1 mañana en semifinales. Una trayectoria ascendente, sin lugar a dudas, la del argentino Rally Ferreira y la del paraguayo Martín Abud, que en estos dos torneos que llevan juntos han demostrado muy buena sintonía sobre la moqueta roja. Ahí vemos el resultado del primer partido de hoy, esa victoria 6-4, 6-3 para Dalbián Coarce ante González Luque. Ya están en pista los protagonistas del segundo encuentro. Por la tarde, recordemos, a partir de las 16 horas, estarán Leonel Torito Aguirre, Adrián Tito Alemandi enfrentando a los argentinos Santi Rola y Facundo López. Y vamos a cerrar los cuartos de final con esta dupla argentina que viene desde la fase previa. Fede Mourinho e Ignacio Piotto, que se van a enfrentar a Adrián Mercadal, el español, y Matías del Moral. Vamos ahora con la ficha personal de cada uno de los jugadores. Estaremos comenzando con el madrileño. Ahí lo tienen. Miguel Sembler, puesto número 29, 1.132 puntos, nacido el 2 de mayo del 97 en la capital española, 1,80 m de estatura. Y a su lado tendremos al gallego Pablo Lijó. Jugador de gran físico, 1,85 m para él, el gallego de Santa Lucía de Ribeira, España, 1,91 m, de 1991, 1,85 m para Pablo Lijó. Nos vamos del otro lado. Del otro lado esperan aquí el argentino Rally Ferreira, el del Chaco, 1,74 m, nacido el 7 de mayo del 99. Ocupa puesto 28 en la clasificación con 1.174 puntos. Y recordamos siempre a este jugador en su debut allí en el año 2021 en Paraguay, dejando muy buenas sensaciones. Y aquí tenemos ya al paraguayo de encarnación, Martín Abud. 43 del ranking del año 2003, 1,85 m, igualando altura con Pablo Lijó. Duelo muy físico este. Y bueno, vamos a ver, Martín, que está ante su gran torneo. Recuerden que en esta temporada del lado de Martín se le venía resistiendo esa victoria en el cuadro, cayendo en 16avos en todos y cada uno, y lo venía peleando, pero no se le daba hasta este torneo. Le veíamos esa emoción, ¿no?, cuando lograron pasar en primera ronda ante Chiostri y Barrera. Dieron un sorpresón y desde luego que en el día de ayer subieron un poquito más la apuesta hasta sus primeros cuartos de final de la temporada. Bueno, están en el calentamiento previo. Nos preguntaban a qué hora serán mañana las semifinales. Comenzarán a las 16 horas, pero mucho antes, desde el mediodía, tendremos muchísima actividad aquí en el pabellón Ciudad de Castelló, porque estará la actuación del grupo Five al mediodía. Luego podrán disfrutar de mucha música con un reconocido DJ antes de que dé comienzo la jornada de semifinales. Vamos a ver cómo está la clasificación en esa race del año 2023, Nico Cruz. Sí, porque es muy interesante ver sobre todo el caso de Semler y de Lijó, que nos suman muchos torneos a su espalda, sobre todo pensando en el año pasado. Los puntos acumulados de este año, pues tenemos a Arce y a Dalbianco con mucha ventaja sobre Torre y Ramos. Recuerden, pareja 2, que cayó en el día de ayer
Desde luego esperemos que lo de Diego Ramos fuera solo un susto. Juan y Gonza como pareja 3, ahí aparecen ya Chozas, Aguirre como el Tolito, como jugador número 8. Y en esta siguiente página que verán a continuación ya sí aparecen un poquito más abajo, ¿no? Alemandi y Barrera, tendremos ahí a Augsburger con ese título. 1.500 puntos, Cheo, Estrella del Moral, Maxi Sánchez, Jaime Grati y Andrés Brito. Un poquito más abajo justo aparecían Lijoy y Semler, ¿no? Que tendrían esa final en Francia, además de unos octavos y unos cuartos. Hasta el momento siempre han caído contra los número uno, Arcelor Bianco, que les espera precisamente en semifinales. Estos son entonces las 16 primeras posiciones de la clasificación en este 2023. Recordemos, si esto acabara hoy aquí, estos 16 jugadores disputarían ese Master Final. Sí, justo decíamos, ¿no? En la posición 18, estaba aquí chequeando, Lijoy y Semler, que venían apareciendo en este ranking justo hasta el anterior torneo y ahí no tuvieron ese gran resultado a nivel resultado, ¿no? De cuadro que esperaban, pero es verdad que plantaron cara a una pareja durísima como son Arce y Dalbianco. Lo dicho, Óscar, favoritismo me parece claro. Las fichas van del lado de Semler y de Lijó. Y vamos a ver cómo están los ánimos justo antes de entrar a pista y en los banquillos. Apenas 60 segundos para que dé comienzo este encuentro correspondiente a la ronda de cuartos de final del Estepar Open aquí en Castellón. Vamos a hacer una breve pausa, rapidita, una sola, y volvemos para el comienzo. Que es un pilar dentro de este equipo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Creo que a nivel motivacional, para que puedan cambiar un poquito el partido y para sacar esa mejor versión, creo que está siendo fundamental. En un lado Zeus Sánchez, en el otro tenemos a David Jurado. Será Reris Ferreira, el chaqueño, el encargado de servir en este primer juego del partido. Tenemos aquí, por cierto, saludamos a Ana Santos Lampón, mamá de Pablo Lijó. Fuerza, Mufillo. Vamos, Pablo y Miguel. Esto es 15-0. Por cierto, va a ser interesante ver el nivel físico de Relis y de Martín. Sí. Recordemos que vienen de ganar en 3 sets en primera ronda a Cheo Estribarrera y en 3 sets, 7-5 en el tercero, ayer a Sanjito y a Javi Pérez. Pero si son dos chicos jovencísimos. No, no, sí, 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 pero delante tienes a otros que tampoco tienen 50 años y están hechos unos toros. Entonces, no sé si, ya te digo, puede llegar eso a afectar. Lo define bien ahí el paraguayo Abud. 30-15.
Bueno, se están midiendo, ¿no? Como en el ring los boxeadores. Sí. Sí, están viendo un poquito por dónde entrarse ahora en el comienzo de partido. Parejas que nunca se han enfrentado. Bueno, va a ser muy importante en ese duelo de reveses. Vamos a ver del lado de Martín, ¿no? Que no haya precipitación por querer cerrar el punto. Por ejemplo, ahora esa bola se le marchaba. Vaya error, sí. Vaya error ahí del gallego Lijó. Esa bola se le queda en la red. 40-30. Esto es punto de oro, oportunidad de break para la pareja española. Se prueba Bud, la saca Bud, llega Lijó. Bola en juego. Esta se le marcha a Relis. Rompen en el primer juego del partido. Lijó Semler están por delante. 1-0, primer set. Bueno, hemos visto creo que un comienzo un poquito nervioso, ¿no? Del lado de Relis y de Martín. Van tres errores no forzados ahora para empezar. Esa bola que la tocó mal. Bueno, han dado el pasito adelante nada más empezar Lijó y Semler. De verdad que son los primeros cuartos de la temporada. Eso se puede notar también del lado de Ferreira y de Abud. Vamos a ver cómo reaccionan a este traspiés nada más empezar. Servicio para el madrileño Miguel Semler. Esta de Abud se queda en la red. 15-0. Se le va el resto. 30-0. Bueno, es un momento con el 40-0 en el que hay una máxima que tienen que respetar Relis y Martín, y es ahora hacerlo largo. No estamos cómodos en el principio, acumulando muchos errores. Oye, punto largo. Bueno, desde luego que tenía margen ahí Pablo viendo el marcador con el 40-0 para poder arriesgar con esa bola ahí buscando la reja. Se le marchó por unos centímetros. Igualmente la idea era buena, ¿no? También, aunque esta bola te sume como error no forzado, pero ya le demuestras una variante al rival que cuando tú vayas a hacer el salto dices, ostras, ojo que esta me la hizo, no voy a salir con tanto y igual pues eso, tengo que aguantar un poquito y puede sorprender la siguiente con una bola rápida. Bueno, esto fue un ace. Para consolidar, para poner el 2-0 en el marcador, primer set. Desde luego no está siendo el mejor comienzo para Abud y Ferreira, pero un poco también por lo que decías, ¿no? Por esa presión de estar donde están. Yo creo que poquito a poco comenzarán a aparecer esos golpes ganadores. Sí, además, a nivel estilo, a diferencia, por ejemplo, de lo que te puede proponer Pablo Lijó, un jugador muy determinante con el smash, ellos creo que tienen un juego más de trabajo, de pelear, de armar, de tener mucha paciencia y venirse hacia adelante. Y entonces, si empiezan a tener dudas en el fondo de pista, acumular errores, creo que le va a ser complicado, ¿no? Lograr que esto vaya hacia donde ellos les interesa. 0-15. El resto de Lijó se va a la reja. Esto es 15 iguales. Atrás.
La red le juega una mala pasada a Abud. La bola se marcha a la reja. 15-30. El bloqueo de Sembler se marcha al cristal. 30 iguales. Qué bien ahora Abud en el paralelo. 40-30. Taca, 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 se le marcha a Relis. Esto es punto de oro. Una nueva oportunidad para romper la que tienen Lijó Sembler. Lo pide el resto, el madrileño. Oscar, este momento es clave, clave para el servicio de Martín, si se marchan al banquillo. Con dos break en contra y además los dos serían en el punto de oro, ¿no? Que eso también psicológicamente es duro de afrontar. Ahí se prueba Bud, esa bola que no sale. Relis que juega en el paralelo. Ahí se prueba nuevamente Abud. Buena, buenísima la definición ahí de Relis Ferreira para mantener su servicio, para sumar el primer juego en el marcador. 2-1, Lijó Sembler. Ya estamos de nuevo en directo desde Castellón, jornada de cuartos de final del Estepar Open. Estamos en el segundo encuentro. De momento la victoria parcial para Pablo Lijó y Miguel Sembler. 2-1 rompieron en el primer juego del partido. Tuvieron a punto de hacerlo también en el tercero, Nico Cruz. Sí, es que los dos servicios, tanto el de Relis como el de Martín, se fueron al punto de oro. En uno quebraron Pablo y Miguel, en el otro no pudieron. Y fíjate, Óscar, esa acción en el punto de oro que venía con una jugada que les hizo daño en el día de ayer a Pablo y a Miguel, o al menos que les generó debate en el banquillo, ¿no? Cuando hagan el remate más o menos a la altura de la reja y yo llegue, decía Pablo, a salvarla, Pablo le pedía un poquito más a Miguel que le acompañara hacia arriba, que no se quedara a media subida porque luego le podían pasar por el medio, ¿no? O por la zona de la reja. Y esa acción se volvió a repetir en ese punto de oro. Sí, sí. 15-0. Está sacando Lijó por primera vez en el partido. Bueno, el incógnito Fran, colaborador esta semana de A1 Padel. Porque, bueno, nos da mucha información desde la zona de grada. Pone por ahí que es muy bonita la gorra de Martín Abud, que es donde se puede encontrar para aquellos castellonenses. Pues está la tienda oficial en el Village Comercial de A1 Padel, donde pueden encontrar camisetas, gorras, pantalones, equipación deportiva en general, las bolas, SW, estamba brinca.
y varios de los artículos que lucen los profesionales. Desde el banquillo me parece que Seúl le ha debido de destacar que los juegos al resto tienen que ser más rápidos, ¿no? Fíjate, rápidamente en un visto y no visto se colocan 40-0. Vemos a Relly de nuevo que no puede poner la bola en juego y esto es básico, ¿no? Si quieren seguir compitiendo, juego en blanco y está sufriendo mucho al saque y sin poner oposición prácticamente al resto. Tienen que empezar a cambiar un poquito esto, ¿no? Y me parece que le echamos en falta a Relly y a Martín algo más de actividad en defensa, ¿no? Más metidos. Algo más de patas, porque eso sobre todo se ve en el primer resto, ¿no? No se claro. Han podido quedar en dos juegos, dos, tres, cuatro bolas sin poner en juego. 3-1, elijo Sembler. Navegamos por el quinto. Cómodo, ¿no? Esto es 15 iguales. Bueno, la suerte también la acompaña ahora Pablo, que vino a bloquear esa bola de Martín y le pasa después de tocar la red. Se echa las manos a la cabeza Sembler porque le dijo tú yo no, refiriéndose al paralelo. Y claro, si es tuyo no, quiere decir que el mío sí, se la tiras al mío, yo estoy arriba, pues oye, me vende. Esta se le queda en la red a Sembler, 40-30. Del paraguayo Abud se descarga, mantienen su saque 3-2, vamos a banquillos. Lo que hablábamos antes, que hace el amago de subir y no subir y al final sube el cabrón. Me he confundido con lo de Chuyo. No pasa nada. No pasa nada. Torpe. Estaba atrás el paralelo, coño. Y de revés. Un huevo, macho. Aparte, un huevo, ey. Ya bien resuelto. Con lo que tú tienes, sí, con lo que tú tienes de revés, te estás sacando un pasito, la toco y me quedo. No me reculéis. Creo que ahí el problema. En cuanto colgamos, podamos coger un poquito la red. No hay problema, ¿eh? Lo que no podemos estar el juego. Regresan los jugadores a pista para el inicio de este sexto juego, primer set. Mantienen ese break de distancia los españoles. Interesante paso por banquillo. De un lado veíamos cómo ahí Miguel se venía frustrando. Dice, pero claro, perdón, porque me he confundido, ¿no? Esa acción que comentábamos, que le habían dicho que atrás estaba el paralelo y justo se la tiró al cruzado. Y del otro lado, C1, que les comentaba, chicos, el problema igual está en pasar todo el juego atrás, ¿no? Tenemos que buscar una buena bola para subir y ahí es donde puede empezar a funcionar la cosa. Bueno, mucha suerte ahora. Si antes la tuvo Lijo, ahora la tiene Abud. Esto es 0-15. Quince iguales. ...30-15. Sí.
40-15. Juego para Lijó Semler. Están 4-2, primer set. Bueno, otro juego al servicio cómodo para Pablo y para Miguel. Relis y Martín tienen que zafar en este comienzo de partido donde no están sintiéndose muy cómodos. Lo mejor al final es verte que solo hay un quiebre de diferencia, que estás ahí y con la intención clara de, oye, vamos a hacer un nuevo paso por banquillo con solo un quiebre de diferencia. Vamos a irnos con el 4-3. Y Pablo y Miguel, que si logran quebrar aquí, van a dar un paso adelante importantísimo. La revienta Lijó y se la trae. 0-15. Bueno, nuevamente empiezan con un gran resto, pueden recuperar la red y ahí está esa contundencia por arriba de Pablo, que es lo que comentábamos. La pista está intermedio, es decir, para alguien que esté bien posicionado y pueda pegar, la bola le va a subir, se la va a traer, pero no está para hacer locura, obviamente. ...15 iguales... He reconocido el hijo que la bola dio en la reja. Atrás, sube. A mitad. No llega esta bolita Relly Ferreira. Esto es 15-30. ¿No? Sí, sí. Exactamente, vale. Es que nos quedamos todos pensando claro. Qué había pasado. Igual ha habido algo que no hemos visto. No, corrección del juez árbitro. Es 15-30. A esta sí llega Relis. 30 iguales. Qué importante para ellos, no solo poner el 30 iguales en un momento delicadísimo, sino además también pillarle un remate a Lijó, que estaba con ese 4 de 4. Insiste por ese medio, Semler. Qué rápido estuvo ahí. Esto es 30-40, dos oportunidades para un nuevo break. Dos bolas para el 5-2. Bueno, y esto es una lección de Pablo Lijó de cómo salir de una bola difícil, porque se le quedó ahí muy pegada en la red y claro... Al contrario de lo habitual, suele tirar muy pinchado el globo, buscó ahí esa zona del paralelo y achicar, lo hizo muy bien. Se le queda. Uy. La tenía franca, el hijo. Sí. Otra vez más. Tercer servicio de Ferreira Wood que termina en un punto de oro. De momento salvaron uno y les quebraron en otro. Se le fue por poquito esa bola a Semler. Desperdiciaron dos oportunidades, sobre todo la de Lijó, la más clara, para haber puesto el 5-2. Siguen con vida Ferreira y Abud. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Volvemos en directo desde Castellón. Servicio para el gallego Pablo Lijo. Esta Celeman marcha Relis a la reja 15-0. No me parece mala la intención que está teniendo Relis de, oye, voy a meterle mucha intensidad por abajo, vamos a jugar muy tenso a ver si por ahí llegan los errores, pero la realidad es que no está cómodo, ¿no? No está teniendo esa efectividad que nos acostumbra y tiene que buscar otra alternativa, porque ahora mismo, fíjate, visto y no visto 30-0, es verdad, sí. Esta bola con suerte porque se podía ir. Menos mal que tenía la palita donde la tenía. Si no, se podría ir otra cosa, ¿eh? El grito hubiera sido descomunal. 30-0. Lo cierto es que esa bola se iba también, ¿eh? Sí. Bueno, trabajan mucho ahí. Lo define el hijo. Decía que trabajaban mucho Abud y Ferreira sobre el rincón de Sembler. En cuanto cambiaron, apareció Lijo para solucionar la papeleta. Esto es 40-0. Y como lo comentabas al principio, Nico, le falta ese puntito al resto. Sí. Porque van break abajo. Sí, creo que en ningún juego han conseguido ponerlo más de en 15, ¿no? Todos lo han sacado con 40-15, juego en 15. Esta se marcha. Se le va esta al paraguayo, juego para Lijo Sembler, que van a restar ahora para cerrar este primer set. Sí, porque al final te ves en una situación y en un momento en el que dices, ostras, al servicio, tres de los cuatro saques que hemos tenido van al punto de oro. Oye, estamos zafando, la verdad que de esos tres, dos se los han quedado ellos, el otro fue ese quiebre. Pero en cualquier caso hace falta más, estás peleando por las semifinales y si el trabajo lo estás haciendo solo al saque, las semifinales no te van a llegar, eso es innegable y también es innegable que es mérito absoluto de lo bien que están atacando Pablo y Miguel, no le están dando ninguna alternativa. Pero esto tampoco ayuda. Esta salida de pared de Abud se queda en la red 0-15. En el torneo de las sorpresas tendremos a una pareja en semifinales que debutará en esa fase. Fede Mourinho e Ignacio Piotto se enfrentan en el último turno de hoy a Adrián Mercadal y Matías del Moral. Buena definición ahora de Abud, que cierra el puño y lo celebra 15 iguales. Sí, no es para menos porque Martín venía de errar una salida y ahora en esta sube un poquito más la bola y va perfecta ahí al medio. Y sí, Oscar, lo que comentabas con el caso de Mercadal y del Moral, en caso de que ellos fueran los que ganaran, hemos visto ya semifinales para del Moral, pero es cierto que esta nueva pareja que nos dio tan buenas sensaciones en Mónaco y que tuvo un resultado engañoso en ese 6-2, 6-3 ante Torres Ramos, recordamos, en Mónaco, ayer se tomaron venganza, ya nos dejaban tónicas de que se podían asentar bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque casi seguro me parece, Oscar, que de aquí al siguiente paroncito va a haber cambios de parejas, a ver a quién les afecta. Uy, qué buena esta del chaqueño Ferreira, durmió la bola del otro lado de la red. 40-15. Juego para el paraguayo y el argentino, que cuando regresemos de banquillo intentarán impedir al resto que esto se acabe. Vamos con confianza a este ahora, sacamos nuestro volante nuevo. Vamos a apretar. Y ya cerramos la volea. Exacto. Ahí al tanto con el resto, ¿vale? Al tanto con el resto, estás activo ahí que te va a tirar seguramente por abajo, mientras viene ahí, ¿vale?
Estamos bien, Pablito, va. No hay nada que tocar, estamos perfectos. ¿Vale? Solamente haciendo puntos. Esa pierna, de gambita sobre tu. Actívate, actívate y confianza. Y me lo creo, y me lo creo. ¿Vale? Nos está costando un poquito el resto, no pasa nada, tranquilo. Si la tienes para bajar, si la tienes para bajar, la bajas. Y si la falla, no pasa nada, pero créetelo todo el tiempo, porque es que te va a entrar, no la tiro con duda. Y actitud dentro de la pista, y me río, y lo disfruto, y lo juego. Y que toque bolita Miguel, que toque bolita Miguel ahora, Vamos, cogemos reto. Saca Miguel Sembler, el madrileño. Para cerrar este primer set. Desde ahí le pega el hijo y se la trae 30-0, a dos puntitos de llevarse el set. Bueno, con mucha actitud, ahora el hijo y con personalidad. Ese remate que le sube mucho, ¿no? Me gustó mucho el paso por banquillo del lado de Zeus. Créetelo, le decía Martín. Y también que toque la bola a Miguel. Y vamos a complicarlo un poquito al resto, ¿no? Le pedía, dice, confianza, no pasa nada, tiene que ser ahora. Bien, ahora Abud salió de esa presión. Se le queda a Ferreira en la red. 40-0, son cuatro bolas de set. Sí, fíjate que hicieron lo que más le venía costando al resto. Es conectar un buen globo, ganar la red. Y ahí quizá le faltó medio metrito más adelante a Relis para poder meterle presión, ¿no? En esa volea se le queda. Y bueno, son cuatro bolitas, como dices, para cerrar el primero. Se la trae el hijo con mucha facilidad. Cierran en blanco este primer set. 6-4. Los españoles quedan un pasito hacia las semifinales aquí en Castellón.
Ahí tenemos las estadísticas de este primer set que en 34 minutos se lo llevaron Lijo y Sembler. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Con muchísima efectividad en el remate. A pesar de no dominar en los puntos de oro, pues tuvieron más ganadores, 4 más y menos errores, ¿no? Creo que es un resultado esperanzador, que se entienda bien, a pesar de haber cedido el primer set con el 6-4, para Relisi y Martín, que sin hacer su mejor pádel ni de cerca, bueno, el resultado es ese, 6-4, y tienes ahí algo a lo que aferrarte, más allá de que Lijo y Sembler, sobre todo en el servicio, han estado implacables. Se vende en esta bolita a Wood, llega Lijo, 0-15. Estamos en el inicio del segundo set, segundo partido de estos cuartos de final. Estepar Open. Esperan rival los número uno, Maxi Arce y Franco Dalbianco, que a primera hora eliminaron a los españoles José Luis González y Antonio Luque. ...0-30. Intentó ahí esa bola en el paralelo Lijo. Se le marcha fuera, 15-30. Iguales. Qué bien la saca ahí Lijo. Esto es 30-40. Son 2 bolas de break. Bueno, empiezan como ocurrió un poquito en el primer set, poniendo complicaciones desde el resto, todas las del mundo. Recuerden que los dos primeros saques, tanto de Lijo como de Martín, se fueron al punto de oro y el break llegó nada más a empezar. Uy, qué gran defensa. Se prueba desde muy lejos, Lijo no llega a esa bola. Relis rompe nuevamente en el primer juego del partido. Ya están 1-0 arriba, Lijo Sembler. Bueno, pues 4 golpes ganadores para lograr un quiebre nada más empezar. A ver psicológicamente cómo les afecta esto, ¿no? Decíamos, oye, lo más importante para ellos, a lo que se pueden aferrar, es al resultado, porque Relis y Martín, en un primer set negativo para ellos, donde al resto prácticamente no has podido hacer nada, está 6-4. No es mala sensación, ¿no?, a tener del resultado. Pero claro, empiezas el segundo set y te quiebras, ¿no? Y eso obviamente te puede hacer tambalearte un poquito a nivel de confianza.
el turno ahora del madrileño Miguel Sembler para consolidar. Esta no pasa, se le queda de este lado de la red. 0-15. Esta de Relis, resto que se le va largo, punto gratis, como le digo siempre en este momento. Van muchos, ¿eh? Esto es algo que Relis no se puede permitir, unos cuartos de final. Van muchos ya de su parte, que no logra ponerla en juego. Y ahora aquí, fíjate, una bola que se le queda lejos y arriesga. Sí, la intención era buena, pero en un momento que estás pasando dudas, igual hay que minimizar un poquito el riesgo. 40-15. La pide el hijo, se va hacia el otro lado y remata de esta manera para consolidar estos 2-0, segundo set. El turno ahora para Martín Abud, el paraguayo, y la imperiosa necesidad de ganarlo, porque todo lo contrario sería prácticamente despedirse de Castellón. 0-15. La próxima cita en el calendario de A1 Padel será del 10 al 16 de julio. Volvemos a Suecia, Nico Cruz. Bueno, estaremos en Halmstad, un lugar que no tengo el lugar de la suerte, ¿no? De haberlo conocido, así que siempre está bien ir probando diferentes lugares. Recordemos que estuvimos... Hemos pasado por ahí hace tiempo en algunos de los viajes, sí. Pero no estuvimos... Sí. En dicha ciudad. Bueno, esta también la pilla Lijó. Esto es 0-30, atención. Y las inscripciones. Aquí dice, sería clarita, dice, un lugar que no tengo el lugar. Sí, mala mía absoluta, pero me la cobro, me la cobro. Hombre. Ya quiero verla yo entrevistando a Tolito y a Tito y compañía. No, hay alguno que la mata callando. Pero sí, ¿qué me contás de las inscripciones? Y ojo aquí, Oscar, 0-40. Son 4 oportunidades para un nuevo Bray. Para dar un paso de gigantes hacia las semifinales. Bueno, un lujito ahora de Redis. Para recobrar la confianza. 15-40. Sí, con la volea de revés viene haciendo muy buena tejada, sobre todo lo vimos en el primer partido de todos ahí contra Chiostri y Barrera, que ganaba mucha confianza con ese gesto. Y ahora, fíjate, volea de derecha, 30-40. Salvan la segunda. Buen bloqueo ahora del hijo a esa salida de pared de Abud. La contra ahora del gallego. Miguel no tiene clara la bola. Dice dale dos si quieres. Mientras que el paraguayo y el argentino dicen que la bola es buena. Para mí fue buena, ¿eh? Sí, yo por el rebote me da la sensación de que fue buena. Sí. Pero ahora, mira, aquí creo que la vamos a poder mejor. Para mí es buena, ¿eh? Viéndola ahí igual. Bola muy, muy ajustadita en cualquier caso. Bien.
Bueno, será primer servicio. Ah, yo creo que ahí la bola es buena, ¿eh? Sí. Sí, sí, si esa bola toca directamente la reja, ese efecto, que es un poquito lo que dicen, parece imposible. Además, la dirección que toma, ¿no? Qué buena bolita ahí puso Abud para forzar ahora este punto de oro. Salvaron tres ya. Se prueba Bud, no va a salir. La define el hijo, la define el hijo. Nuevo break. Se marchan al descanso. 3-0 arriba. Segundo set. Ya estamos de nuevo en directo desde Castellón. Saca Pablo el hijo, el gallego, para consolidar este nuevo break, para poner el 4-0 en el marcador, para dar un salto a las semifinales. Y Óscar, esto se parece muchísimo a lo del primer set. Ahí sí que es cierto que pudieron salvar su segundo servicio Relis y Martín. Se fueron al banquillo 2-1 abajo, pero ahora, claro, dos break con ese 3-0 es difícil. 15-0. Qué buen recurso ahí, ¿eh? De Relis. Sí, sí, sí. Con la pared lateral. Esto es 15 iguales. Hay mucha gente que me dice, ostras, esto puede ser un poquito por la floritura. Y en realidad es porque, fíjate, el efecto endiablado de esa bola cuando quiere tocar la Semler, sale disparada. Se lleva a Bud el pelotazo cuando se iba a la red 30-15. Se repite este primer servicio. Qué finita entró esa de Abud en el paralelo. Insiste ahí el paraguayo que lo define así. Llega ¿sigue? Simpler. Ahora lo define Relis. 30 iguales. Bueno, muy bien jugado, con paciencia, eligiendo el momento perfecto. Y ahí que habían arrinconado al fondo a Semler. Fíjate que bien llega, pero ahora ya elijo. No podían estar en todos sitios, ¿no?
Bueno, 30 iguales. Esta es la oportunidad que venían esperando. Es que no recuerdo un solo juego en el que hayan puesto el 30 en su marcador. Relis y Martín al resto. Vamos a ver si lo pueden hacer ahora. Cambiados, con paciencia, sin precipitarse. Siguen defendiéndose ahí Relis y Martín. Ahí la define Relis Ferreira. 30-40. Bueno, pues decíamos que nunca se habían colocado con el 30 en el marcador al resto. Lo que sí seguro no tenían era esa oportunidad de quiebre. Aquí la tienen. Vamos a ver qué pasa. Es lo que venían esperando, ¿eh?, todo el partido. Uy, las dudas. La que acaba de recuperar Relis. Ahora llega a todas el chaqueño. La toca Bud. Rompen el saque del hijo. Recuperan uno de los breaks. Siguen 3-1 arriba. Lijo Sembler. Bueno, estamos viendo a uno Relis y Martín que han corregido el tema de los errores. Ya solo ponerla en juego desde el resto, en el caso de Relis en el primero le venía costando. Y bueno, ya solo lograr eso, hacer el juego un poquito más largo y demás. Oye, les ha dado ese primer quiebre. Solo hay uno de diferencia. Y a ver qué pasa aquí. Preguntan por aquí. Exactamente, el ganador de este partido se enfrentaría con Dalbianco y Arce. De momento, set arriba Lijo Sembler. Sería el cuarto enfrentamiento contra los número uno. Ya habrá tiempo de hablar de ello, pero desde luego que si ganan Sembler y Lijo, le tienen muchas ganas, ¿eh? Solo hay que revisar las redes sociales de Lijo. Bueno, el fallo ahí de Martín Abud. 0-15. Niega con la cabeza. Bueno, acabas de devolver un quiebre. Lo que tienes que hacer es recuperar confianza, no perderlo. No pasa nada porque esa bola la haya errado. Tienen que seguir ahí del lado del hijo Sembler. Oye, no pasa nada porque tenías dos, ahora te queda un quiebre. Pero está claro que no le puedes dejar entrar en partido, no a tus rivales. Qué buena esa. 0-30. Por cierto, turno de tarde que empezará a partir de las 4, hora local. Rola López ante Tito y Tolito. Y a continuación, para cerrar, Mourinho Pioto contra Mercadal y Del Moral. Y será ahí más o menos promediando ese primer partido donde daremos las claves para poder ganarse la pala conmemorativa de este A1 Padel Estepar Open. Esto es 0-40. Son 4 bolas para el recontra break. Bueno, rápidamente han reaccionado. Vamos a ver si pueden cerrarlo o no, Lijo Sembler. La defensa ahí de Sembler. La pide Lijo, le pega Lijo, la saca Lijo. Llega Bud. Se le va esta Relis Ferreira. Marchan al descanso, 4-1 arriba los españoles. Escuchamos a los protagonistas. Bien remado, Miguel. Buena bajada ahí. Bien hablado ahí, Pablo, la bajada que ha hecho bien. Perfecto, Break contra break. Le damos y se lo quitamos. ¿Vale? Estamos ahí enchufados, Bien, Pablo. Bien, muy bien. Bien, Miguel. Estamos bien ahí. Toméis ahí, calma, tranquilo, vamos a ir con margen, ahora un poquito de margen, ¿vale? Como el saque nuestro y sigue. No le vamos a dejar nada fácil, Dale. Que no entra, no entra. Nos van a tener que matar para ganarme, vale, vamos. Pero voy con todo, que nos quedan 10 minutos, que nos queda una hora, nos queda una hora, vamos. ¿Vale? Nos queda una hora, Martín, Dale, recién comienza. Puta, hemos roto antes un poco. Recién entramos nosotros, ahora entramos. Hemos roto un poco, dale, ahora nos gusta nosotros, vamos, viejo. Tranquilo.
Tiempo. Vamos. Esto es lo que queremos, ¿eh? Vamos. El fango real. Estamos bien, macho. Vale, va. Entra, te suelto ahí. Entra suelto, papi. Si no entramos suelto hoy, ¿cuándo vamos a entrar? ¿Mañana por la mañana? Saca Miguel Semler, sexto juego, segundo set. Ya llevan nuevamente dos breaks de ventaja, 15-0. Bueno, venían luchando y luchando Redis y Martín por, en algún resto, ¿no?, poner complicaciones. Otras llegan, lo consiguen. Consigues tu primer quiebre del partido y fíjate, ¿no?, rápidamente te quiebran de forma muy, muy sencilla. 15 iguales. ¿Habrá más paso por banquillos, Nico Cruz? Bueno, si tuviera que mojarme ahora te diría que no tengo esa sensación, la verdad. Les veo muy alicaídos, sobre todo el momento de cierta ilusión, ¿no?, de algo a lo que agarrarse cuando logras el quiebre. Pero fíjate, ahora la bola se le queda a Rally, un rally muy, muy cortito, la bola por abajo, mucho riesgo y por aquí no. Evidentemente este no es el camino para ello. Esto es 30-15. Se le va esa bolita a la reja, 40-15. Es que sobre todo pasa por hacerlo largo. Cuando han conseguido el quiebre han sido puntos largos, con globos. Al final, Lijo y Semler han metido una velocidad más y fíjate. Juego para los españoles que van a restar ahora para sellar el pase a semifinales. No, lo dicho, o sea, al final da la sensación de que, igual como escuchamos en el anterior partido, en el banquillo a Volpi diciéndole a Franco y a Maxi, chicos, hemos conseguido el quiebre, no nos relajemos. Ha habido quizá, ¿no?, cierta relajación, además de subir un poquito el nivel del lado de los españoles, ¿no? Y ahora se les ve que están con mucha intención desde el principio y este juego lo refleja, ¿no? Lo que han hecho todo tan rápido, con tanta intensidad. Y bueno, vamos a ver si lo pueden cerrar al resto. 15-0. Llega esa Sembler. ¿Eh? 30-0. Ahí presionando a Bud. Sí, buena defensa de Martín, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué gran ángulo. Ahora no, con esta ya no puede. Llega Relis, pero había tocado vale. Martín. Sí, fíjate, pregunta por aquí Javier Adán. Para mañana sigue la oferta de estos gastos mínimo, ¿no?, o superior de 10 euros en este park y tienen la entrada para el torneo. Sí. Efectivamente, incluido hasta la final. Vas allí por un gasto 10 euros o superior. Tienes esa entrada para esa jornada. Jornada de semifinales. Buenísima esa definición ahí del paraguayo Martín Abud. Que se quieren ir con la frente bien alta. Si se van. 40-15. Sí, por lo menos tener un paso más por banquillo. Saber por ahí qué magia puede hacer Zeus. Qué bien lo define ahora Relis. Juego para Ferreira y Abud. Esto es 5-2 para el Lijo Semler. Nos vamos a quedar por aquí. Decíamos que sí, que mañana sábado, jornada de semifinales. Estaremos desde el
el mediodía con mucha música en el Village Comercial, la actuación del grupo Five, luego un DJ. Pueden comer por aquí, hacer las compras y a partir de las 16 horas van a dar comienzo esas semifinales del Estepar Open. Esta tarde también vamos a comenzar a las 4 con el encuentro que enfrentará a la pareja número 2, Lionel Tolito Aguirre, Adrián Tito Alemandi, ante Santi Rola y Facundo López. Y van a cerrar el programa de cuartos Adrián Mercadal y Matías del Moral ante Fede Mourinho e Ignacio Piotto. Vamos a banquillos. Lo que te salga de la polla. Claro, lo créetelo. Que te ocurra en la cabeza, lo primero, hazlo. La polla, pero créetelo. Nada más. Lo primero que te ocurra, vamos. Quiera. Esa pala A1 Padel modelo Estepar Open, les esperamos esta tarde para ese sorteo, Nico. Bueno, una usted no puede participar, no, ya le aviso. ¿Por qué? No. Bueno, intentaré negociarla por otro lado, a ver pero si Fabricio está generoso. Bueno, pero como hay tantos dobles en el chat últimamente, también se puede... No, todavía lo gana un Nico Cruz y te aseguro ya que no seré yo. Efectivamente. Le pega y la saca Bud. Un poquito lo que le decía el entrenador, ¿no? Sí, que se soltara, que hiciera lo que quisiera. Pero vamos, es el momento ahora, ¿no? No queda otra, no hay más oportunidades, hay que soltarse, hay que dejarlo todo. 0-15. Esta se le va a Semler recta al cristal, 0-30. Esta se le va a Ferreira, 15-30. Se la trae Abud. 15-40, tres bolas de break. Bueno, están sacando la raza ahora, ¿eh? Cuando ya no hay más oportunidades. Otro gran juego al resto. Vamos a ver si forzan el punto de Rolijo Semler o el partido puede cambiar. Ahí se vende el hijo, la pilla Abud. Tienen una vida más. Abud y Ferreira. Sí, la sensación que nos dejó fue un poco que el hijo se precipitó, se desesperó un poquito. No, ya le están jugando mucho a Miguel, quiero entrar. Igual esa bola ahí en suspensión, además no la golpeó tan arriba y no le tomó la dirección que él esperaba. Bueno, tenían dos breaks, ahora les queda uno. Lo que está claro es que es el momento ahora de que Rally salve sí o sí su servicio si quiere mantenerse en el partido. Taca, 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 taca. El duelo ahí en el paralelo entre Semler y Abud. Llega esta Lijó.
La define Relis. Llega Sembler. Se le queda a Wood. Buen punto, 0-15. Sí, gran punto de los cuatro. Esa iniciativa que parecían tener la pareja sudamericana. Estaban ahí Abudi y Relis probando y probando, intentándolo. Cuando lograban llevar al fondo, probaban con la chiquita, con la dejadita. Al final se le termina quedando a Martín. Está con confianza Martín, ¿eh? Con sí, las salidas. Sí, sí. 15 iguales. Era un poquito lo que le pedían del banquillo, Zeus. Hace un rato le escuchamos. Con la salida lo que quieras. No pasa nada si fallas, pero es que no vas a fallar. Tente confianza. Esta va a la reja. 30-15. Esta no pasa, se le queda a Reddy Ferreira en la red. 30 iguales. Están a dos puntitos de llevarse el partido. Lijó Sembler. Todavía no han tenido ni una. Qué bien, otra vez el paraguayo definiendo 40-30. Se repite el primer servicio para Ferreira. La saca ahí. Muy bien, Ferreira, que se la trae. Mantienen las ilusiones en este partido. Abudi Ferreira, nos vamos a banquillos. Motivación no va a ser, ¿no? Lo de sí. Ferreira y Abud. No, es la actitud que debes de tener en este momento. O sea, ya no es Reilly diciendo quiero salvar, quiero... No, es que quiero ganar el partido. Era, o sea, 5-1. Que... Es que cómo está cambiando la cosa, ¿eh? Se le va esta a Ferreira. 15-0. Atrás.
Ahí la manda en el paralelo Sembler. Ahora lo remata Lijó. Punto muy largo, bien trabajado por Sembler. 30-0. Bueno, al final con esa potencia, en cuanto dominan la red, están ahí. Es muy difícil quitárselos de encima, ¿no? Bueno, están a dos puntitos. Es verdad que esto daba la sensación, Oscar. Recuerdo con el 5-1 que me decía, ¿habrá otro paso por banquillos? Uh-huh. Y la sensación que teníamos era de que no, ¿no? 5-1, es verdad que estaban al resto para ganarlo Lijó y Sembler. Y ha aparecido la mejor versión de Relis y de Martín. Pero esto es 30-0 ahora. Ahora sí llegan las primeras bolas de partido. 40-0. Siguen en ese duelo particular Abud y Sembler. Qué bien la hizo el madrileño, lo define de esta manera. Los españoles se meten en las semifinales del Estepar Open. Bueno, pues tendremos la edición 4.0 del Dalvian Coarte contra Lijó y Sembler. Han hecho un grandísimo partido hoy, sufriendo, eso sí, contra una pareja que por momentos no tenía ninguna buena sensación, como son Relis y Martín. Pero oye, cómo han batallado, una pareja que se caracteriza por eso, por tener corazón, garra, pelea y muchísimo mérito. Y enhorabuena, ¿eh? Desde luego, el torneo que termina aquí, pero que van a recordar mucho tiempo. Primeros cuartos en este año para Martín y para Relis. Mucho mérito para una pareja que venía con muy malas sensaciones durante todo el año. Y Óscar, leer ahora ese mensaje de Pablo Lijó al terminar el torneo de Mónaco, que decía: peleamos bien, pero de nuevo nos ganan los que ya se están convirtiendo en nuestros papás. Enhorabuena, muchachos. Desde hoy se convierte en objetivo número uno. Mañana tendrán esa oportunidad. Bueno, estas son las estadísticas de este segundo set. Sí, es particular, ¿no? Porque vemos que han logrado menos golpes ganadores Lijó y Sembler, pero evidentemente también menos errores no forzados. Se llevaron el único punto de oro y a nivel de estadísticas, pues no nos transmite, ¿no? Lo que igual a nivel de sensación sí teníamos, de que habían dominado un poquito más Lijó y Sembler. Mira el partido, todo muy, muy parejito, solo dos ganadores más, pero sí es cierto que tuvieron 7 errores no forzados menos, que ahí sí que hubo más diferencia, ¿no? También fíjate en el remate, 14-18. Ya están los ganadores junto a Clara Navarro. Adelante, Clara. Nos comentabas que sabías que iba a ser un partido complicado. Así ha sido, parejaza, victoria ante una parejaza. Y además en ese segundo set, que han ido remontando un poquito a poco y ha costado un poquito cerrar el partido. Pues sí, como dices, la verdad que era una pareja difícil, estaba en cuartos de final. Creo que hemos empezado bien el partido y el primer set me he encontrado bastante bien y creo que, bueno, hemos podido ganar un poquito más fácil el primer set y nos ha costado conseguir ese doble break, y el segundo todo lo contrario. Hemos empezado muy, muy bien y yo creo que luego he pegado un poquito un bajón físico y mental y nos ha costado, como dices, cerrar el partido. Pero contentos de estar en semifinales con Pablo. La verdad que está siendo una buena semana y con muchas ganas de revancha de mañana. Hablando de revancha, Pablo, mañana cuarta vez que os enfrentáis ante los número uno y ya dejaste claro que se habían convertido en tu principal objetivo. Sí, sí, y esta vez venimos con refuerzos, que venimos con entrenador. Las otras veces veníamos solos y a ver si eso marca la diferencia. Tenemos muchas ganas de jugar. Hoy me gustaría dar la enhorabuena a Miguel porque remó durante todo el partido, jugó de 10 y yo, sin embargo, tuve un, no sé si fue que no descansé lo suficiente del partido de ayer o no tenía la suficiente energía, y aquí Miguel salvó el partido por completo, así que enhorabuena, y enhorabuena también a los chicos por el torneo y a ver qué tal mañana. Pues ahora sí, te dejo ir a descansar para la semifinal de mañana. Un aplauso para Pablo Lijó y Miguel Sembler. Gracias. Amigas y amigos, ya tenemos la primera semifinal, la que van a disputar mañana. Maxi Arce y Franco Dalbianco ante Pablo Lijó y Miguel Sembler. Nos quedan los otros dos semifinalistas, que los conoceremos esta tarde a partir de las 16 horas
con estos dos encuentros, Nico? Empezaremos con el partido de Tito y Tolito contra Santi Rola y Facu López, y el ganador se medirá en las semis con el que gane del último cuarto de final, Mourinho Pioto contra Del Moral y Mercadal. Y lo podrán ver, como siempre, por la pantalla de Star Plus para Latinoamérica y el Caribe, en el resto del mundo, en nuestro canal oficial de YouTube. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un ratito nada más.